aquel viajero iba ya hambriento, sediento, cansado, abrasado por el sol. Sabía, porque lo había aprendido de sus abuelos y de su padre, que no muy lejos había un oasis. Soportaba aquel sol en su viaje hacia el mercado, donde esperaba vender algunos camellos y dromedarios. Como digo, lo soportaba pensando que haría buenas ventas para llevar un poco de dinero para, digamos, toda su familia. Necesitamos un descanso, amigos. Sí, necesitamos un descanso. Necesitamos salir de este vértigo que hemos creado, de este mercado, de este estrés, de esta angustia, de esta ansiedad, de esta competitividad, de esta lucha muchas veces fratricida. Necesitamos salir de todo esto. Necesitamos un descanso. Necesitamos un oasis. Necesitamos dejar el móvil a un lado, el ordenador, esas preocupaciones cotidianas que tan intensamente nos abruman la mayoría de los días. Necesitamos el pozo de agua fresca que buscaba aquel viajero. Necesitamos la sombra de las palmeras. Necesitamos el verde de aquel poco césped que había en aquel oasis. Necesitamos replantearnos muchas cosas. ¿Para qué vivimos? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros fines, nuestros medios? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Tomamos solo las migajas que caen de la mesa o realmente podemos estar en ese banquete de la vida? ¿Banquete o migajas? ¿Cuál de las dos cosas? Porque la vida, amigos, y yo lo sé porque ya tengo una edad, pasa muy rápido. Y cuando nos venimos a las cuentas, miramos hacia atrás y decimos, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿La convertí en un torbellino o la convertí en un oasis? Me paré de vez en cuando a pensar y a determinar qué era lo importante, lo verdaderamente importante, o me dejé avasallar por un montón de intereses, de deseos, de pasiones. ¿Qué hice con la vida? No solamente tenemos que replantearnos lo de fuera, no solamente tenemos que plantearnos nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestra relación con los demás, sino que tenemos que mirar hacia adentro y ver dentro qué pasa, qué es lo que realmente, qué bulle, qué hierve dentro de nosotros. Ambiciones, impulsos, pasiones, deseos que no podemos parar, que no podemos detener, un narcisismo insano que nos lleva a querer conquistar la luna o no sé qué cosas cuando sabemos que es imposible. Necesitamos, amigos, necesitamos descansar, irnos a un lugar apartado, mirar sinceramente dentro de nosotros y fuera de nosotros,
hacerlo con verdadera tranquilidad, con verdadera sinceridad, hacerlo de verdad, para no ser víctimas del torbellino, del estrés, del ruido, del nerviosismo, de la competitividad, del mercado. Tenemos que recuperar nuestra vida. Recuperar nuestra vida, amigos. Nuestra vida verdadera, nuestra vida con mayúscula. Tenemos que recuperarla. Porque, como digo, la vida pasa rápido y tenemos que aprovecharla bien. Bueno, amigos, pues entonces recuerden, necesitamos el oasis, el agua fresca de ese pozo, la sombra de las palmeras y el verde del césped que nos habla de la vida.